A partir de este lunes 5 de febrero, la tarifa del sistema de transporte masivo mío en Cali tendrá un aumento de 100 pesos. El incremento que deja en 2000 el pasaje llega después de un año de ser anunciado por el alcalde Mauricio Armitage. En un comunicado oficial, Metrocali señala que da cumplimiento contractual de ajustar el valor del pasaje cada año de acuerdo al incremento del salario mínimo vigente. El ajuste en la tarifa del pasaje en el mío se sitúa en 5.2%, cifra que es inferior al incremento del salario mínimo, el cual para este año fue de 5.9%. A pesar del incremento en el servicio de transporte mío, esta sigue siendo bajo a comparación de los otros siete servicios de transporte masivo que hay en el país. Nicolás Orejuela, presidente de Medrocali, señaló que el incremento pretende mejorar definitivamente el servicio, de acuerdo con la propuesta presentada al Gobierno Nacional que ya fue avalada. Algunos ciudadanos consideraron injusto ese incremento, mientras otros manifestaron que lo ven como algo normal, pero sí señalaron que se debe mejorar el servicio. Cabe recordar que el último incremento del pasaje del mío se produjo justamente hace un año y también fue de 100 pesos.